Muy buenas visitantes. Tienes que cambiar la batería de tu iPhone 6 o iPhone 6S. Hoy vamos a aprender cómo hacerlo. Bienvenidos a la mazmorra de Isaac. Para ello necesitaremos un destornillador Torx 0.8, uno Phillips PH000 o de 1.5 milímetros de precisión, una ventosa y una palanca de plástico. En esta ocasión se trata de un iPhone 6, pero el proceso es el mismo para el iPhone 6 Plus y iPhone 6S y 6S Plus, cambiando algunos pequeños matices. Lo primero es quitar los dos tornillos de abajo de la pantalla. Con ayuda de la ventosa, tiramos hacia afuera y ya abrimos el móvil desde la parte de abajo. Con la pantalla abierta, podemos proceder a cambiar la batería, pero mi recomendación es desacoplar por completo la pantalla. Para ello, quitamos estos 5 tornillos de la parte superior, 4 en el caso del iPhone 6S normal. No abréis la pantalla más de 90 grados ya que podríais dañar los cables de conexión. Y desenchufamos las conexiones de la pantalla, 4 en el caso de los iPhone 6 y 3 en el de los 6S. Una vez quitada la pantalla, procedemos a desenchufar la batería. Para ello, quitamos estos dos tornillos. Removemos la placa metálica y ya podemos desconectar la batería. La batería está pegada con unas cintas de doble cara que tendremos que despegar. Para mayor facilidad, podemos quitar algunos de los componentes internos situados debajo de esta, como el Taptic Engine y el puerto jack. Este paso es opcional, pero facilitará bastante el proceso, ya que si tiramos de las cintas muy hacia arriba, podemos romperlas y será mucho más complicado quitar la batería. La manera correcta de hacerlo es tirar hacia afuera de esta manera. Veámoslo desde otro punto de vista. Una vez retiradas las cintas adhesivas, reemplazamos la batería. Es recomendable pegarla con cinta de doble cara. Una vez puesta, la conectamos y volvemos a montar el móvil. Antes de atornillar la parte de la pantalla, comprobamos que todo está correcto y que el móvil enciende. Una vez comprobado, ya podemos terminar de ensamblar el móvil. Y esto ha sido todo. Como habéis visto, es un proceso bastante rápido y sencillo. Espero que os haya servido de ayuda. No os olvidéis dejar vuestros comentarios y sugerencias aquí debajo. Y como siempre, muchísimas gracias por vuestra visita y nos vemos en el siguiente vídeo.